Hermanos y hermanas, todos los cristianos tenemos un lugar y un momento que es punto de encuentro con Dios, la Eucaristía del domingo. En ella podemos renovar nuestras energías con el alimento de la palabra y el cuerpo y la sangre de Cristo. Conviene que, especialmente estos días, seamos conscientes de nuestras limitaciones y no querramos que todo dependa únicamente de nuestro esfuerzo, como si Dios no tuviera nada que ver. Pongamos en Él toda nuestra confianza. Por su Espíritu, nos hará descubrir en todas nuestras actividades rastros del cielo. Por favor, recuerde apagar su celular. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía. Siendo niña te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz,
sonriendo desde lejos me esperabas, y en la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos del Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se cielo, y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba con calma,
mis asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el rey de los hombres, se llama Jesús. Hombre, ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos, los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Reciban un saludo en este primer domingo de septiembre. Las intenciones para esta Eucaristía son las siguientes. Por cumplir años, María Mercedes de Unda, Maynor de León, José Ignacio Rivas Pineda, ya cumple un año el hijo de Mario y de Carol. Por las necesidades y agradecimiento de 46 años de matrimonio de Francisco Unda y Mercedes de Unda, por el descanso eterno de Rafael Contreras. Y como siempre les digo, les invito a que cada uno de ustedes a través de YouTube, de Facebook, vayan poniendo sus intenciones para tenerlos presente en este domingo, en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor, el cariño del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Celebremos con dignidad estos sagrados misterios, pero antes pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor
rico en misericordia, perdone nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Frecuentemente las personas no comprenden su situación en el mundo y esto les lleva a tener relaciones inadecuadas con los demás. El libro de la sabiduría señala al creyente que podrá agradar a Dios cuando se es capaz de recibir su espíritu y asumir su sabiduría. Del libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse. Porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron. Señor, los que te agradaron desde el principio, palabra de Dios. Al salmo responderemos: tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1,000 años para ti son como un día que ya pasó, como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo,
será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú eres nuestro refugio. Mientras a las personas les gusta imperar sobre otros a fuerza de dominio y maña, Pablo recomienda la caridad como norma de vida. Pablo pide a Filemón, a quien se le escapó su esclavo, que sea benévolo y piense que la fe los hace mirar en la misma dirección y ser hermanos, y nunca más patrón y criado. Este texto, de forma poética, nos dirá que, sin el Espíritu, nuestros esfuerzos conseguirán más bien poco. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor del Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí, en la cárcel. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya es para mí. Cuanto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano de Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Empeña al cristiano a fondo, pues va más allá de preferencias personales y parentesco. En consecuencia, no es una etiqueta que pueda quitarse o ponerse al antojo, sino opción definitiva que empeña a toda la persona de por vida. Es un riesgo, empeño y decisión. El cristiano ha de ser consciente de su fe y debe medir el alcance de sus decisiones, así nos lo dice el Evangelio. Mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo.
Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Iniciado el mes de septiembre, tenemos varias celebraciones en honor a la Santísima Virgen. Allá en Guatemala, en la Merced, estarán celebrando este día la velación a la Santísima Virgen de Dolores. Por tradición, por devoción a la golondrina. También se celebra el Día de la Santísima Virgen. De la Santa Cruz. El 15 de septiembre, Nuestra Señora de Dolores. El 24 de septiembre, Nuestra Señora de la Merced. Y al final de mes, los Santos Ángeles. Es bonito ponerse a pensar muchas veces en la vida, que tarde o temprano a todos nos toca sufrir una enfermedad grave, un accidente inesperado, la muerte de un ser querido repentinamente, desgracias y desgarros de todo tipo nos obligan un día a tomar posturas ante el sufrimiento. Y viene una gran pregunta: ¿qué hacer frente a estas dificultades de la vida que no están programadas en nuestro interior? Muchas personas y reacciones y se limitan a rebelarse, se rebelan contra el mundo. Explicable y comprensible. Protestar, sublevarse. Bueno, y tantos matices que tienen estas desgracias. Pero por lo general, la reacción intensifica todavía más el sufrimiento. La persona se crispa y se exaspera. Y es fácil muchas veces terminar en el agotamiento y la desesperanza. Otros se encierran en el aislamiento. Viven replegados sobre su dolor, relacionándose solo con sus penas. No se dejan consolar por nadie, no aceptan alivio alguno. Por ese camino la persona puede autodestruirse. Otros adoptan la postura de víctimas y viven compadeciéndose de sí mismos. Necesitan mostrar sus penas ante todo el mundo. Miren qué desgraciado soy. Vean cómo me maltrata la vida. Vean cómo estoy chupándome las heridas y las cicatrices como Lázaro. Y es una manera muchas veces de manipular el sufrimiento que nunca ayudará a la persona a madurar. La actitud del creyente es diferente. El cristiano no ama el sufrimiento, no lo busca. No lo quiere ni para los demás ni para sí mismo. Siguiendo los pasos de Jesús, lucha con todas sus fuerzas para arrancarlo del corazón de la existencia. Pero cuando es inevitable, sabe llevar su cruz en comunión con Jesús, con el crucificado. Esta aceptación del sufrimiento no consiste en doblegarnos ante el dolor, porque es más fuerte que nosotros. Eso sería fatalismo
estoicismo, pero no cristiana. No se trata tampoco de buscar explicaciones artificiosas, considerándolo todo castigo, prueba o purificación que Dios no. Dios no es ningún sádico que encuentra un placer especial en vernos sufrir. Tampoco tiene por qué exigirlo como a pesar suyo para que quede satisfecho su honor o su gloria. No es así. El cristiano ve en el sufrimiento una experiencia en la que, unido a Cristo, puede vivir su verdad más auténtica. El sufrimiento sigue siendo malo. Precisamente por eso se convierte en la experiencia más realista y más honda para vivir la confianza radical en Dios y la comunión con los que sufren. Vivida así, la cruz es lo más opuesto al pecado. ¿Por qué? Pecar es buscar egoístamente la propia felicidad, rompiendo la relación con Dios y con los demás. Llevar la cruz en comunión con el crucificado es exactamente lo contrario, pues es abrirse confiadamente al Padre y solidarizarse con los hermanos, precisamente en la ausencia de felicidad. Y hoy Jesús comienza el Evangelio diciendo: si alguno se viene conmigo, es decir, el seguimiento es solo una invitación. Jesús no impone nada a nadie, solo nos invita. Respeta siempre nuestra libertad. Miren, esto no es ni para las monjas ni para los curas. Esto es para todos. Estas palabras de Jesús son una llamada a la radicalidad en el seguimiento. Jesús nos invita a una adhesión total a su persona. El seguir a Jesús no significa dejar algo, sino haber encontrado a alguien, y ese encuentro vital hace que se relativice todo lo demás. Jesús no se dirige a unos pocos, sino a la multitud que lo seguía. En el Evangelio de hoy hace unas afirmaciones muy fuertes y hasta desconcertantes para nuestra cabeza. Y son tres afirmaciones radicales. La primera: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, ¿qué quiere decir Jesús en estas palabras? ¿Acaso Jesús está en contra de la familia y nos pide que la dejemos de lado y no nos preocupemos de ella? Resultaría muy extraño que Jesús nos pidiera eso. Sería inhumano, y Jesús es la humanidad en plenitud. Eso no es posible. Lo que Jesús nos quiere decir es que Él desea ser el que quiera, y el que desea ser discípulo suyo es alguien que lo elija a Él como valor absoluto de la vida y como la referencia última en todo, por encima de los lazos familiares y la propia vida. Yo tengo más de 30 años de estar en la compañía de Jesús en la vida religiosa, y mi madre sigue siendo mi madre, y mis hermanos siguen siendo mis hermanos, y mi familia sigue siendo mi familia. La opción por Jesús es el único absoluto del discípulo. Ni padres, ni mujer, ni hijos, ni hermano, es decir, los lazos afectivos más fuertes, ni siquiera la propia vida, es lo fundamental. El discípulo de Jesús es aquel o aquella que prefiere a Jesús por encima de todo. No decimos: mi Jesús, mi Señor, mi Jesús de la Merced, mi Sagrado Corazón. Entonces, segunda afirmación: quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Llevar la cruz hace referencia al trance degradante de un condenado a muerte en cruz. El reo tenía que transportar él mismo el travesaño de la cruz. Recuerden la película de la Pasión, que llevaban el madero aquí colgado. Llevar la cruz no quiere decir únicamente vivir con serenidad aquellas dificultades y sufrimientos que no podemos resolver. Llevar la cruz quiere decir seguir el camino de Jesús, que nos enseñó
afrontando con confianza los esfuerzos y los sufrimientos que comporta este seguimiento. Y esto puede llegar a hacernos sufrir como Jesús. Y como Jesús, que tuvo que sufrir las consecuencias de su fidelidad al Padre. Pero este es el camino que lleva a la vida. Hay que morir para vivir. Es decir, mal carácter, tus arrechuchos, tu mala conducta, tus malos enfoques y apreciaciones hacia las personas, reconocer uno en la intimidad que se ha equivocado. Tercera afirmación: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Esta afirmación de Jesús propone un camino de liberación total. La renuncia a todo lleva consigo la renuncia a seguridades, a prestigio, a poder, a dinero. Se trata de una disponibilidad y una libertad interior para el seguimiento de Jesús. Es decir, convertir la propia vida en don y servicio para los otros. Pregunto, ¿intuimos que el Evangelio es un camino de liberación profunda y de vida plena? Estas tres afirmaciones subrayan que el seguimiento de Jesús supone una opción radical por él. Pero esto no se puede vivir sin la experiencia de Jesús, el resucitado, sin haber sido seducidos por la belleza de Jesús y de su Evangelio. El cristiano es aquel que ha sido seducido por la belleza de Jesús y la fuerza liberadora de la palabra, de la buena noticia. Ha sido seducido de tal manera que, aún reconociendo el valor de las realidades humanas, la fuente de su vida está en Jesús. No hay nada más bello que encontrarse con Jesús. Y aquel escritor ruso, Dostoyevsky, decía lo siguiente: la belleza salvará al mundo. Y eso lo dice en la obra El Idiota. El príncipe pregunta: ¿qué belleza salvará al mundo? Y la respuesta es: Cristo. No hay otra belleza en el mundo que pueda salvarlo. Y también escribió: nada hay más bello, profundo, compasivo, razonable, varonil y más perfecto que Cristo. Y entonces, esta experiencia vital es la que nos lleva a una relativización de los valores de este mundo y a situarlos en su sitio justo. Nosotros quisiéramos ir un paso detrás de aquel que, enamorando nuestro corazón, nos despierta posibilidades ignoradas de nuestro ser. Quisiéramos ser seguidores de aquel que nos ha despertado energías nuevas y nos ha sacado de las zonas sombrías de nuestra vida. Necesitamos poner los ojos en alguien que nos asombre y nos haga salir de una mediocridad y un aburrimiento insoportable. Por eso, cuando uno se enamora, se pone como idiota. Porque hasta un pajarito es lindo. Porque hasta un perro que mueve la cola es precioso. Porque hasta las flores son preciosas y lindas para enviárselas a la persona amada. Jesús está aquí, vivo en la historia de hoy, resucitado y presente a todo ser humano, capaz de llegar al fondo de nuestro corazón y llenar de sentido el vacío de nuestra vida. Después, Jesús termina poniendo dos comparaciones: la del que quiere construir una torre y la del que va a dar una batalla. Estas comparaciones son un toque de atención, son una invitación a pararnos para que nuestro sí a Jesús y nuestro seguimiento pueda ser un sí responsable. No se puede actuar por simples impulsos. Por eso los consejos de las abuelitas y de las tías de antes: tené calma, tené paciencia, pensalo, mirá, observá. Esas cosas que ahora el mundo y la sociedad no nos recomiendan. El seguimiento de Jesús
no es fruto de un entusiasmo superficial. Jesús nos invita a hacer una opción libre y responsable que dura a lo largo de toda nuestra vida. Para lograrlo, necesitamos establecer una relación de amor con Él. Así de claro. Conozco personas cercanas que en este momento, después de 20, 25 años, están en divorcios. Relaciones que comenzaron con un noviazgo y una alegría, y parece ser que estaban pegadas con chicle. El Evangelio de hoy nos confronta con Jesús como valor absoluto y referencia permanente de nuestra vida. ¿Realmente Jesús es para nosotros el valor absoluto de nuestra vida? Un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. ¿Es el Señor de nuestra vida? ¿Podemos decir que hemos elegido a Jesús como lo más importante y bello de nuestra existencia? ¿Es el todo de nuestra vida? Nuestra oración en este domingo día del Señor podría ser que hoy pueda elegirte a ti, Señor. Que hoy pueda elegirte a vos, Señor. Que camina siempre a mi lado, que camina siempre a nuestro lado para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El día que sepamos confiar, el día que de verdad sintamos esa presencia, nos encanta decir, es que aquí se siente una presencia, ah, ya se volvió usted psíquico. El día que usted sienta la presencia de Jesús en su vida, el mundo le va a cambiar. ¿Y por qué? Porque compañero de camino, compañero de vida, que Él pues en este inicio de mes de septiembre nos dé su amor, que nos dé su gracia, que con eso nos basta. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos hemos reunido para conmemorar el misterio de nuestra redención. Roguemos, por lo tanto, a Dios para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida. A cada invocación respondemos: Escúchanos, Padre. Para que vivamos el Evangelio con entrega, ilusión y audacia, oremos. Escúchanos, Padre. Para que como Iglesia seamos solidarios, vivamos con austeridad y contribuyamos a la justicia en el mundo del tercer milenio, oremos. Escúchanos, Padre. Para que desaparezca la esclavitud y todo tipo de opresión en nuestro mundo, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los ancianos, los enfermos y los que se ven privados de lo necesario para vivir con dignidad descubran la presencia de Cristo en sus vidas, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los profesionales de la salud, de la comunicación y de la educación inviertan esfuerzos en promover una vida cada vez más humana, oremos. Escúchanos, Padre. Para que nuestra prioridad sea seguir a Cristo y su gracia sea nuestra fuerza, oremos. Escúchanos, Padre. Señor, que nuestra oración suplicante sirva de provecho a tus hijos e hijas, para que los libres de todos los pecados
y los hagas partícipes de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos y súplicas de cada uno de nosotros. Pensemos en este momento y expresémoslo con el corazón de lo que necesitamos en la ayuda de Dios. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordemos también en el corazón a familiares y amigos que descansan ya en las manos de Dios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Judas Tadeo, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse un sincero saludo de paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Le faltaba una, de triste lloro. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo.
misma historia vuelve a repetirse. Que van caminando sin Dios ni consuelo, quedan en tinieblas porque aún no tienen de Cristo la luz. Las 99 dejó en el Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida definitiva. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, ni de noche ni de día, ni en mi última agonía. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden continuar en paz, la Eucaristía ha terminado. Y disfruten el domingo día del Señor. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Vengo a ti, Señor, tómame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay